¿Cómo está? Muy buenas noches, qué gusto saludarle este miércoles a la mitad de la semana, 10 de noviembre. Gracias por el favor de su presencia en esta transmisión de Alerta Chiapas. ¿Cómo se lo anticipamos? Hace apenas unos días. Hoy se confirmó y tenemos la declaración para ustedes del presidente del patronato de la Feria Chiapas. No habrá Feria Chiapas 2021 y la razón asegura el presidente del patronato, no es que lo hayan agarrado desprevenido y no se hayan puesto de acuerdo, no. Asegura que es un tema relacionado con la pandemia para salvaguardar la integridad de los chiapanecos. Y en otro orden de ideas, es usted joven construyendo el futuro. Han hecho abusos, han cometido abusos en su contra, les han cobrado o algo por el estilo. Tenemos una historia al respecto que se la compartimos esta noche. En resumen, Samuel Revueltas. Eric Ordóñez, ¿cómo estás? Muy buenas noches para la ciudadanía que en estos momentos se está conectando a través de la plataforma de Alerta Chiapas. Tal parece que el tema migrante todavía no termina, todavía no cesa, y es Irineo Mujica, director de Pueblos Sin Fronteras, quien anuncia una sexta caravana migrante y que evidentemente va a salir de Tapachula para unirse a la quinta caravana que ya está en Oaxaca. De esto y de muchos detalles más estaremos platicando en esta noche en Alerta Chiapas. Quédense con nosotros. Eric Ordóñez, comenzamos. Ya comenzamos. Hoy, cerca del mediodía, el presidente del patronato de la Feria Chiapas, Manolo Pariente Gavito, confirmó a medios de comunicación que la Feria Chiapas 2021 estaría suspendida. Lo que ya les habíamos no dicho. No así la feria, la exposición ganadera. Así. Sí, como puntualmente lo dio a conocer mi compañero Samuel Revueltas a través de este medio, se oficializó. Se sabe que la verdad es que ni siquiera tenía el norte de lo que iban a hacer con la Feria Chiapas, y después de la publicación que aquí se hizo, evidentemente fue pertinente que hicieran la declaración correspondiente. Es muy enfático dentro de su discurso Manolo Pariente en destacar que no se trata de pretextos, audiencias, Samuel, sino se trata de una determinación que lo que busca es privilegiar el bienestar de las y los chiapanecos. Y por ello, la suspensión de la Feria Chiapas. Escuchamos de viva voz lo dicho por Manolo Pariente. Se suspende la Feria Chiapas 2021 y se privilegia la vida y la salud de las familias chiapanecos y de nuestros visitantes. Quiero resaltar la importancia de seguir las recomendaciones emitidas por el Comité de Seguridad en Salud de nuestro querido estado de Chiapas. Esta decisión se realiza con la intención de no poner en riesgo la integridad de la población ante la pandemia del COVID-19. Insisto, con el fin de seguir salvaguardando la integridad de la población y no poner en riesgo la salud ante la pandemia del COVID-19, se suspende la Feria Chiapas 2021. Mentirosón, don Manolo Pariente. Y es que, pues, datos que nos han comentado los mismos empleados del patronato de la Feria Chiapas, es que, pues, bueno, todos los movimientos que se tienen que hacer de manera sistemática, que no comienzan, por supuesto, con un mes de anticipación, sino que para desarrollar una feria de esta magnitud, pues evidentemente tienen que comenzar con muchos meses de anticipación, y en esta ocasión no comenzaron, no las hicieron, no hubo ningún plan estratégico que tendrían que haber presentado ante la Secretaría de Protección Civil, porque para comenzar a hacer la feria, pues evidentemente tienen que contar con el palomeo de determinadas instancias, una de ellas Protección Civil, donde nunca, de parte del patronato de la Feria Chiapas, llegó un documento. Hasta hace un día los convocaron para ver qué podían hacer, luego evidentemente de que sacamos esta nota informativa a través del portal de Alerta Chiapas, para ver qué podían hacer si en torno incluso a la expo ganadera, que el año pasado también lo hicieron, pues podían montar alguna especie de feria, abrir media feria, pero pues se dieron cuenta de que pues ya el tiempo no tiene cinco pesos de feria. Pues imagínate nada más. Entonces, como dijeron, pues ya no es pertinente, pues vamos a echarle la culpa de nueva cuenta a la pandemia, a pesar, digo, qué bueno también, ¿no? Porque lo recomendable es todavía no hacer eventos, y qué bueno
que no va a haber feria Chiapas. Sin embargo, es muy distinto el que estén diciendo que no va a haber feria por las medidas sanitarias y no precisamente porque no hubo una planeación estratégica en torno a ella. Porque hay que recordar que Chiapas ya lleva muchas semanas en semáforo verde. El 20 va a haber un evento acá en Tuxtla Gutiérrez, ya masivo, del encuentro de leyendas de un partido de fútbol entre el América y las Chivas Rayadas de Guadalajara. También se va a replicar este partido de fútbol en Tapachula. En el 2022 ya van a abrir el Poliforum con conciertos como se va a presentar Alejandro Sanz, Mago de Oz, Enrique Bunbury. Y pues bueno, hoy don Manolo Pariente, alegando el tema de la pandemia, sale a decir de que pues no, pues por eso, ¿no? Y no precisamente por la falta de planeación. No es su gentileza ni su sensibilidad, es que no había planeado absolutamente nada. Querían 3 pesitos, 4 pesitos, 5 pesitos, lo que se pueda para hacer la Feria de Chiapas, pero era imposible. Una feria va desde el diseño de la imagen, desde la edición imposible correspondiente, el plan en materia de protección civil, que seguramente se lo copian y pegan del anterior, y luego la cartelera, digo, los artistas no son de acarreo, entonces evidentemente tuvo que haber una planeación al respecto que no la hubo antes. Yo creo que se confiaron, digo, no es malo que no haya, es malo económicamente, sin lugar a dudas, claro. Pero en términos de pandemia al menos aseguramos que no va a haber un rebrote, porque infinidad de personas seguramente iban a acudir a la Feria Chiapas. Aún así, Eri, y creo que nos vamos a salir un poquito del guión, pero que es muy necesario comentarlo, no vaya a ser en una de esas también un posible rebrote aquí en el estado de Chiapas. Hoy que inició el Buen Fin, algunas plazas comerciales, incluso podemos ver el movimiento vehicular bastante, bastante denso. Fui testigo en una plaza comercial, híjole, el estacionamiento totalmente atascado. Bueno, y acuérdate que el año pasado una de las causales por las cuales fue la segunda oleada de la pandemia fue justamente por el Buen Fin. Bueno, pues así las cosas. En otro orden de ideas, esperando haya quedado claro, no hay Feria Chiapas. En otro orden de ideas, perdón, antes de que me adelante, Samuel, esto nos pone a todos a pensar y a los propios encargados de organizar las diversas ferias de prever qué sucederá con la Fiesta Grande de Enero, la Feria de Villaflores, la Feria de Tapachula. Es la época de las ferias. ¿Qué va a suceder con estos importantes? Ajá. ¿Quieres un adelanto? Fíjate que en Coita ya hicieron sesión de cargos y posiblemente tengamos esta notita mañana en Alerta Chiapas. Y esta sesión de cargos que se hace de los coahuinas deja ver que posiblemente va a haber Carnaval Zoquecoiteco, que también es un evento de relevancia cultural, tradicional y, por supuesto, que también tiene que ver con eventos masivos. A comer harina. Posiblemente, ya lo veremos. En otro orden de ideas, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro es sin lugar a dudas la ópera prima del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Es el acto de justicia de la Cuarta Transformación, pero es también el estandarte de la corrupción. Así es, Eric Ordóñez. Si yo lo puedo decir de manera muy personal, como así tienen que ser todas las opiniones, déjame comentarte que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pues bueno, es una gran oportunidad. Yo creo que nunca reconocemos el programas del presidente de la República. Sin embargo, el de Jóvenes Construyendo el Futuro se me hace una muy buena oportunidad para que las y los jóvenes puedan tener una primera experiencia, un primer contacto de trabajo, donde comiencen a profesionalizarse y que además, mira, le sueltan una lanita. Sin embargo, hay muchos vivales y que estos vivales son principalmente, empresarios, empresarias que quieren abusar de estos jóvenes. Es el caso de la persona que estamos viendo en pantalla, que por obvias razones no vamos a dar sus generales, sus datos, pero que fue timado por un empresario. Les dan 4,133 pesos cada mes, de acuerdo con el programa, con la operatividad. Sin embargo, a él le prometieron que le iban a dar 300 pesos más a la semana, que en total le iban a dar 1,500 pesos cada 15 días, 1,500 a la semana, 6,000 pesos al mes, es decir, casi 2,000 pesos más de lo que ofrece el programa, pero que a cambio iba a tener que entregar, mira, Eric, los correos electrónicos que le dan para la operatividad del programa, las tarjetas, la tarjeta más bien, donde les deposita. El joven, pues evidentemente, por una parte, por querer ganar un poco más y también ante la necesidad, orillado un poquito también por el tema de la ambición, pues dice que sí, y sin embargo el empresario lo tuvo trabajando en una empresa en Berriozábal. Lo tuvo trabajando y mira, no le daban ni un solo centavo. Él con la tarjeta iba a retirar ese dinero que le depositaban desde el gobierno federal y nada más, no le daba ese dinero. El joven, pues ya desesperado porque está chambeando y nada más no recibe ningún tipo de incentivo económico,
fue al programa Jóvenes Construyendo el Futuro para ver qué es lo que estaba pasando, pues le dijeron que estaba, le estaban depositando el recurso, se va al banco, retira una mensualidad, el empresario, visiblemente molesto, lo que hizo fue vengarse y le dio de baja del programa. El joven ahora, pues no tiene, por así decirlo, ningún tipo de solución. Ya le dijeron en el programa que le van a intentar solucionar el problema, pero también que era muy necesaria. Lo desvincularon, ¿no? Lo desvincularon. Claro. Pero le dijeron que era muy necesaria la acción legal. Y por lo tanto, se tuvo que ir a la Fiscalía General de la República y en estos momentos hay un proceso delito legal federal en contra. Imagínate, nada más es un desvío de recursos. Sí, ¿cómo no? Es desvío de recursos. Y esto es un claro señalamiento para todos los empresarios que aguas, no hagan eso, porque es de bote. Bendito sea la divinidad, bendito sea Dios, que existe toda la inocencia en algunas personas. Pero neta, no se dejen engañar, pues muchachos, no, chicas, chicos, con este tema de Jóvenes Construyendo el Futuro. Ustedes tienen el poder, es su tarjeta, son sus datos personales. No permitan ser timados de esta manera y no caigan en estas cuestiones de ambición, hombre, ¿no? Ese es otro de los problemas. Muchas veces, por la intención de querer ganar más o de plano no hacer nada, bueno, hay que tener un poquito de juicio para que no se deje sorprender. Samuel, hago un paréntesis para enviar un saludo porque nos está viendo en este momento y también hace esta apreciación para que los jóvenes denuncien a los abusivos patrones, estos que se dan de alta en lo de Jóvenes Construyendo el Futuro. Un amigo que seguramente tú conoces, Abraham Sánchez Farfán, un saludo para él. Ah, sí, claro, un saludo para él, por supuesto. Y sí, es muy necesario que si algún joven está viendo algún tipo de, que está viviendo algún tipo de abuso, pues es bien necesario que vayan. En un primer momento, si quieren ir aquí al Palacio Federal, ahí están las oficinas de Jóvenes Construyendo el Futuro, no precisamente recae la responsabilidad sobre ellos porque ahí son operativos y ahí los pueden canalizar para la Fiscalía General de la República para que ahí sí interpongan su demanda y comience una acción legal, porque no se vale que haya vivales que luego te estén pidiendo tu tarjeta y que pues tú estás trabajando y nada más ellos están cobrando el recurso. Eso sí que no se vale. No es justo que se meta la corrupción desde este punto, desde el empresariado. No es justo, Eric. Entonces, por lo mismo ahí... Fíjate, me parece una práctica excesivamente abusiva. Porque para empezar, no es una capacitación, sencillamente, la que le dan a los trabajadores. Se vuelven su mano de obra. Así es. Y dejan de pagar un sueldo. Desde ahí ya están ganando los empresarios. Así es. Porque el abuso de querer ganar más, digo... Les están alivianando la plantilla, no la muele. Ya con eso tuvo. Que además, mira, un amigo que tú también conoces me dijo un día, si la base de tu negocio es que alguien más te pague la nómina, no es tu negocio. Pues no. ¿No? Entonces claro, aquí lo que estaban haciendo era sostener un negocio que seguramente ya no es productivo y además buscando la manera de enriquecerse, así es, quedándose con lana que no es suyo. Así en es. Otro orden de ideas. Vamos a más información. En otro orden de ideas, porque hoy lo que sobran son noticias. Bastante, ¿eh? Hace algunos días, específicamente el viernes, estábamos dejando hasta el último aliento con Samuel Revuelta siguiendo la caravana migrante en su paso por el municipio de Tonalá y su camino hasta Arriaga, donde ¿qué sucedió? Porque unos se fueron para Arriaga, otros hacia Ocosocuautla. De verdad que es un peligro también, se arriesgan mucho porque caminan sobre las carreteras oscuras, por cierto, sí, y no hay un orden establecido de la caravana, van por los carriles completos en ambos sentidos y esto lo vuelve sumamente peligroso. El caso es que hay una nueva caravana migrante, Samuel. Así es, Eric Ordóñez, lo informó Irineo Mujica, el dirigente de Pueblos Sin Fronteras, que en esos momentos se encuentra en Oaxaca, junto con el contingente de más de 1,000 personas. Se ha venido debilitando, dice el Instituto Nacional de Migración. Irineo dice que no, que si bien es cierto es que han detenido a muchos migrantes, aproximadamente a 200, él acusa que a 200 los tienen detenidos acá en Tuxtla Gutiérrez, pero asegura que no se ha debilitado esta caravana. Y que por lo mismo, y prueba de ello, es que en Tapachula ya se está formando una sexta caravana migrante en lo que va de este 2021. Esta sexta caravana migrante saldrá el próximo 18 de noviembre a las 6 de la mañana del Parque Bicentenario con todas las personas que evidentemente quedaron rezagadas, a quienes fueron deportados y que ya vieron que está avanzando y que está avanzando de manera exitosa la sexta caravana, y perdón, la quinta, entonces la sexta se está formando para unirse a la quinta caravana que ahora
está en Oaxaca. Pero no solo eso. Irineo Mujica también dice que de Coatzacoalcos, de gente que ha podido migrar hasta Veracruz, pues ahí se va a formar también otro contingente, también para unirse a la caravana que ya está en Oaxaca. Dos caravanas, una va a salir de Veracruz, otra de Tapachula, y se van a unir a esta quinta para llegar a la Ciudad de México. El tema migratorio no cesa, y luego, con estos abusos también que está cometiendo el Instituto Nacional de Migración en conjunto con la Guardia Nacional. Esas imágenes que ahora les estamos compartiendo fueron grabadas justamente el día viernes, cuando la caravana migrante avanzaba hacia el municipio de Arriaga. Detrás de ellos, detrás de nosotros, la Guardia Nacional acechándolos, cazándolos, aquellos que quedaban atrasados, retrasados, aquellos que se iban, los iba dejando la caravana migrante. Por el cansancio. Corrían el peligro, claro, de ser retenidos. Y veíamos imágenes ahí de familias completas, mujeres embarazadas, niños en carreolas, que eran transportados. Y ahí justamente esa imagen en donde subía el padre, la madre y una menor a bordo de una, carreola. Ese es el rostro de el holocausto migrante, del fenómeno migratorio que pues ha sido un tema relativamente importante a lo largo de este año. En otro orden de ideas, Samuel, este año también, desde el anuncio del cambio en la rectoría de la UNICACH, bueno, la anterior administración, aseguran, no dejó las cuentas correctas, y esta nueva administración se ha caracterizado no por dejar cuentas correctas, sino, claro, además por la represión que han sufrido maestros, maestras, personal administrativo, etcétera, de la Universidad de Ciencias y Artes, la UNICACH. Al menos 50 han sido despedidos. ¿Por qué? Porque no están a favor, porque no respaldaron a una líder charra, le dicen. Así le dicen. Una líder sindical charra, impuesta, aseguran, a la mala. Confirma, Samuel, aseguran, de personas muertas. Caray. Hoy yo entrevisté a una persona que su firma aparece en la toma de protesta, en la toma de nota de esta pseudo líder sindical de nombre Zoila, y no estuvo presente. Me lo confirmó. Yo no estuve ahí y mi firma está. Esta mujer está señalada también de haber falsificado la firma de varios empleados, varios trabajadores de la UNICACH, en esta supuesta reunión, en esta supuesta asamblea, en donde fue elegida como representante sindical de los maestros de la UNICACH. El respaldo total y absoluto de la rectoría de la universidad fue justamente para este personaje, lo que generó una división y se creó un nuevo sindicato. Su líder aparece en pantalla, fue despedida, junto con más de 50 trabajadores de la UNICACH, pues porque no se alinearon, porque no comulgan, porque han señalado, porque se manifestaron. Aseguran que hay violencia incluso de género en la rectoría, que hay un trato misógino y que sus derechos no están garantizados. Otros están condicionados a seguir laborando. En pantalla también una de las integrantes de este sindicato, de quienes alzaron la voz en contra de este sindicato y los manejos de la rectoría, que también fue despedida. De los más de 50 que fueron despedidos, dentro de ellos, mujeres embarazadas. Otro tanto que había sido suspendido también fueron llamados y condicionados. Además, Samuel, pasarán un año a prueba, en observación, que se comporten bien, que no se junten con el enemigo del rector, para que entonces puedan seguirles dando trabajo. En fíjate tanto, que violentaron, aseguran, sus derechos humanos. Fíjate, Eric, que yo no critico de cierta manera al rector actual de la UNICACH, y te voy a decir por qué. Es un digno funcionario de la Cuarta Transformación. Claro, está cumpliendo, ¿no? Está cumpliendo con el perfil, la cabalidad que podemos ver en funcionarios de la talla de secretarios de Estado, por así decirlo, soberbio, prepotente, misógino. Eri, cumple con el perfil. Cálmate, estás alterado. Yo creo que un poco, sí. No es posible que sigamos teniendo este tipo de funcionarios. Imagínate, ¿dónde queda la garantía laboral? Estas personas que han entregado básicamente su vida en la docencia, en la enseñanza, un acto tan puro, Eri. ¿Tú por qué estás acá?
porque te enseñaron en la escuela a profesionalizarte. Sí. Evidentemente, también por fuera ya vienes aprendiendo, pues bueno, las cuestiones del rol de la vida te ayuda, por supuesto, los a porrazos. Tener un poco los porrazos de la vida. Sin embargo, la escuela, la universidad, es el semillero de ideas y estos profesores, por supuesto, que lo han aportado. ¿Por qué darles simplemente una patada cuando no hay un motivo por el cual? Porque podrán despedir a muchos docentes, lo hemos visto en la misma Universidad Autónoma de Chiapas, pero que los han despedido con bases. ¿Y cuáles son estas bases? Porque han violentado al alumnado, porque han caído en actos de corrupción, pero bueno, hay bases, pero en este caso, sin ningún motivo, únicamente porque pues el rector está en contra de este sindicato, no es para nada. Fíjate, Samuel, se justifica que la nómina de la UNICACH es impagable, que cobran en exceso. Los sueldos de los maestros, de los que tuvimos oportunidad de entrevistar, son de 8,000 y cacho de pesos en un mes. En un mes. Aunque te den unas cuantas horas y digas, bueno, pues al día hoy me toca dar 3 horas de clase. El trabajo no son 3 horas, es mucho más. Claro. ¿No? Una, dos. Esa es la razón. El sueldo de los maestros infla la nómina de la UNICACH. Pero fíjate, hay funcionarios que en cuanto tengan las pruebas les vamos a poner nombres. Uno gana casi 100,000 pesos. Otra gana más de 70,000 pesos. Ah, caray. En una universidad que asegura no tiene dinero. Una universidad que creó un departamento de derecho y género encargado de velar que se garantizara la seguridad, la integridad, el bienestar, que no se violentaran los derechos particularmente de mujeres, de todos, pero específicamente con temas de género. A las mujeres son a las que más han presionado, porque muchas son el sustento de su familia. Te devuelvo el trabajo, pero estás condicionada. Esa es la historia de la UNICACH que todavía no acabas. ¿Y ya ves por qué si es un digno representante de la Cuarta Transformación el actual rector? No vas a estar hablando de la 4T. Tenemos más información, Eric Ordóñez, si la tiraste. Más, yo la traigo, así la traigo yo. Hablando de la UNICACH, era estudiante, estaba a punto de titularse, estaba en medio de este proceso final de formación que la pandemia obligó que fuera a distancia, en su natal ejido El Jobo, aquí en Tuxtla Gutiérrez. 26 años y, como dijeran las abuelas, toda una vida por delante. De pronto, su vida se detuvo, se paralizó también su cuerpo y este proyecto de vida de Alexis Javier Hernández Serrano no se concluyó. Él tiene un tumor en el cerebro. Este tumor lo hizo perder la fuerza. Depende ahora de su madre, a quien usted ve en pantalla, y su padre. Gente humilde, viven al día. Su padre es albañil. Estuvo hospitalizado, atendido en el Gilberto Gómez Maza, y un día de tantos le dijeron, ya váyanse a casa, a que se relaje el muchacho en lo que lo operan. Tienen que operarlo para extraerle ese tumor. ¿Pero qué crees, Samuel? ¿Qué cree audiencia? Él no tiene una fecha para ser operado, ni siquiera una cita en donde van a hacerlo. En Tapachula le dijeron, aquí no hay espacio. Váyanse a la Ciudad de México. Y la señora María Magdalena, quien usted ve en pantalla hoy, debe estar llegando o en camino aún a la Ciudad de México en búsqueda de una cita y que acepten el caso de su hijo para que pueda ser operado. Todavía. Eso le dijeron en el Gómez Maza, eso le dijo una trabajadora social. Váyase, madrecita, a ver si le dan una cita. Y como todo padre, como toda madre, van a hacer todo lo posible y hasta lo que no, para que su hijo recupere sus planes, para que su hijo se titule. Esta historia ya está pública en nuestro portal de Alerta Chiapas. Allí hemos puesto también la cuenta de esta señora, es una cuenta de Oxxo, de doña María Magdalena, y en la misma nota, si ustedes la pueden ver, está el número de teléfono, por si gustan contactarlo. Y él es Alexis, que no pudo graduarse de nutrición en la UNICACH por un tumor en el cerebro. Y si algo tiene el mexicano, la mexicana, si algo tenemos los que nacimos en Chiapas, Eric, es el espíritu solidario. Y ante este tipo de problemas, ante este tipo de adversidades,
que enfrenta la ciudadanía, pues bueno, siempre se demuestra de qué estamos hechos, de buen corazón, y creo que es el momento de poder apoyarlos. Si nosotros como Alerta Chiapas a veces mandamos mensajes políticos, sociales, pues también mandamos mensajes dirigidos a la ciudadanía para que ayuden a la misma ciudadanía. Este es el momento de hacerlo. Si podemos llegar a tocar el corazón también de algún funcionario de gobierno, de alguna autoridad de salud que pueda ayudar a tener una cita, ojo, no con base en influencias, pero sí con base en el derecho al que todos tenemos que tener a la salud, es muy necesario que ahora sí la hagan, la armen bien y se contacten con esta familia. Lo necesitan. En algún momento, esperemos que no, también nosotros lo podemos llegar a necesitar, pero ahora es esta familia la quien lo necesita. Y que mira, Eric, yo apelo mucho a la buena voluntad de muchos funcionarios en salud, de muchas personas que pueden apoyar a esta familia. Nosotros, al menos como medio de comunicación, ya hicimos este pequeño aporte de enlazar a la ciudadanía con este tema. Ahora les corresponde a ustedes. Como dice Gustavo Caballero, ni tendríamos que estar pidiendo favor a nadie. Por supuesto. Si las autoridades garantizaran un derecho básico, la salud. Claro. ¿No? Claro. Ellos mencionan, Alexis tenía IMSS, Seguro Social, porque era estudiante, pero terminaron sus estudios y terminó entonces el Seguro Social. Doña María Magdalena asegura que antes estaban cubiertos con el Seguro Popular. Pero ya no existe el Seguro Popular. ¿El Insabi? Así existe, pero para ellos no existe. Pero es como si no existiera. Aplica la máxima ahora de la Cuarta Transformación. Es falso, pero es verdadero. Es falso, pero es verdadero. No lo niego, pero tampoco lo confirmo. Así Doña María Magdalena, fíjate, a lo largo de nuestro, a ver, cuántas historias no hemos retratado, pero si algo desgarra, si algo lo siente, es eso, esa así imagen que usted ve. Gracias. Pero fíjate, Eric, que también aunado a estas historias hemos tenido muy buena respuesta siempre de parte de la ciudadanía, que mira, les llega a tocar un poquito la fibra y que pueden ayudar a estas personas. Y por lo mismo retratamos este tipo de historias para enlazarlos con la ciudadanía. Nosotros sabemos que van a poder apoyar a esta familia y también, insisto, apelamos a la buena voluntad de alguna autoridad en materia de salud para que pueda ayudar a esta familia. Bien, con esto finalizamos, Samuel. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Alerta Chiapas y lo más importante, ojalá pueda sumarse a esta causa. Así es, Eric Ordóñez, no sin antes, por supuesto, mandar una felicitación, un abrazo bien, bien apapachador a una gran amiga desde hace muchísimo tiempo. Ella nació en Tapachula, dicen que por allá la conocen como Hortensia de la Cruz, sin embargo, aquí la conocemos como la gran Tania Broisin, para Tañona. Ella. Un abrazote. Un abrazo para Tania, nombre del equipo de Alerta Chiapas, del cual formó parte por mucho tiempo, para ella. Hombre, bueno. Mira, éramos bien jóvenes, ¿no? ¿Cuántos kilos? Ni barba tenías, hombre. Sí, ni barba. ¿Y como cuántos kilos menos traía yo? No, pues no lo sé. Pensar, lo cierto es que nuestra compañera Tania Broisin hoy está cumpliendo 40 años. Mira, bien vividos. Éramos bien unos vividos, chamacos. Todo. Ni hacíamos lo que decían ahí. Bueno. Ya nos vamos. Córtale, Gustavo. Realiza. No, pero. Este espacio, en resumen, lo realiza Blanca Guzmán. Lo dirige Gustavo Caballero. Y ahí no era lo que decían. Buenas noches. Hasta entonces. Alerta Chiapas. Crece. Y se innova por ti. Comisión de Justicia del Congreso del Estado dio en... Por primera vez, la Fuerza Policial de Chiapas reconoció la existencia... Nos encontramos en la novena sur, entre octava y novena poniente, y hace unos momentos un motorrepartidor de la empresa Mandaditos fue impactado por... Sé parte de nuestra comunidad. Infórmate en tiempo real y haz que tu voz cuente. Alerta Chiapas.